Debemos estar allí a las 9. Vámonos. Vamos. Episodio 12. Año 1996. ¡Hazlo con más fuerza! ¡Vamos! ¡El codo! ¡Vamos! ¡Con más fuerza! ¡Eso es! ¡Mantén el equilibrio! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡No te detengas! ¿Descansando? Sí, un poco. Ya veo. Tú entiendes. Ahí está. ¡Rodilla! ¡Eso es! Sí. ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¿Cómo está todo? ¡Vamos! Sí, es Piotr. Así es. ¡Esa estuvo bien! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Todo bien. Estoy con Piotr. ¿Yo también puedo? Por supuesto. Sigue así. Mantén el equilibrio. ¿Todo bien? Estoy muy bien. ¿Estás seguro de eso? Estoy más que seguro. ¡Créeme! Oí que Jenny Palish murió hace poco. ¡Es cierto! Dime algo. ¿Tú recuerdas que pedí a Ludmila para un cliente, no? Ya sabes, Camila. Sí, habla. Y ella sigue trabajando para otros, ¿no? Ajá. ¿Y estás en buenos términos con tu cliente? Dime, ¿qué intentas decirme, ah? Solo digo que tenga mucho cuidado. Alguien va detrás de él. Y además tiene una empresa de seguridad. Un tal Sergei. Me mostraron una fotografía y lo reconocí. Muchas gracias por informarme. Está bien. Por cierto, ten mucho cuidado. Y ya sabes, yo no te dije nada. Está bien. Hola, ¿se encuentra Marina Burtseva? ¿Qué? Dile que habla Piotr. Ella entenderá. Bien, espero. Hola, Marina. Tengo que contarte unas cosas importantes. Debo verte. ¿Puedes? De acuerdo. Bien, nos vemos en 30 minutos. Adiós. Aquí estoy. Hola. Tengo dos noticias importantes. Dime la buena. Ambas son malas. Entonces dime la peor. Creo que todo el plan que tenías con Ludmila ha fracasado por completo. ¿Por qué? Ella se enamoró del cliente. Me parece algo impresionante. Y le dio el dinero para pagar la fianza. ¿De dónde lo sacó? Creo que eran sus ahorros. O quizás le pidió prestado a algún cliente, no sé. A fin de cuentas, se lo dio. Ya veo. Bien, dime lo otro. Hay un rumor de que alguien va detrás de Gleb. ¿Qué dices? ¿Lo asesinarán? Así es. ¿Quién? Al parecer es un tal Sergei. Tiene una empresa de seguridad. ¿Lo entiendes? ¿Acaso sabías que es un socio de Gleb, no? Ellos solo quieren el apartamento de Gleb. Saben que los precios están subiendo. Así que como buen amigo intentará asesinarlo y hacerle un lindo funeral.
En fin, eso era todo lo que tenía que decir. ¿Eso te alegra? No. No puede morir. Es imposible. No quiero que muera. Quizás podamos intentar salvarlo. ¿Qué dices? No podemos. Y menos con lo que ocurrió con Dimitri. ¿Y si intentamos cancelar la orden? ¿Cancelar la orden? Marina, eso es casi imposible. No tengo idea de quién lo hará. Ni en qué momento. Lo único que sé es que alguien va detrás de él. ¿En serio no hay nada que hacer? Puedo hacer algo junto a Nicodemo y vigilarlo. Estar atento a cualquier cosa, pero no te aseguro nada. Bien, Piotr. Solo te pido que lo protejas. Luego yo misma me encargaré de él, ¿de acuerdo? Ah, está llamando. Habla Sergei, ¿quién es? Sergei, soy yo, Gleb. Oye, ¿puedo ir a hablar contigo? Bien, te espero aquí. De acuerdo, entonces te veo dentro de un rato, ¿bien? Está bien, nos vemos. Muy bien, Nicodemo, ve y revisa la casa de Gleb mientras él sale. Y durante ese tiempo yo iré a vigilar a nuestro cliente, ¿bien? Ahora sí, dime. ¿Llegaste? Sí, ¿ya revisaste? Sí, casi todo está despejado. Vamos, vamos. Muy bien, ve y revisa el patio y regresa. Sergei, soy yo. Entra. Fuera de servicio. Piotr. Piotr. Piotr.
Señora Marina, la tenemos. Espérame en el auto. Iré a prepararme. A ver, cariño, ¿en qué pensabas? Claro que te encontraríamos. ¿Me crees idiota? Me voy a casar. ¿Qué dices? Me casaré. ¿Qué? ¿En serio? Bueno, te felicito por esa unión tan pura. Ahora volvamos a la realidad. ¿Qué es eso? El contrato. El que firmaste. Y donde dice que debes dejar al cliente cuando yo lo diga. ¿Y qué? Le pagaré. No quiero dinero. Solo quiero que cumplas con la orden. ¿O qué? ¿Llevará esos papeles al tribunal? ¿De verdad crees que soy idiota? No, no lo haré. Pero se lo mostraré a tu Gleb. Y decirle que fue por ti que perdió su apartamento. No lo perdió. Sí, lo perdió. Trató de comprarlo, pero su compañero contrató a un sicario. Y cuando le salvaron la vida, huyó. Y dejó su bolso donde tenía todo el dinero. No, no te lo daré. Se lo di a los hermanos de quien se sacrificó. Escúchame bien. Harás tu equipaje ahora mismo y te irás de la ciudad mañana. Y procura que no te encuentre alrededor de ese idiota o lo lamentarás, créeme. Marina, por favor. Se lo suplico. También es una mujer, debe entenderme, no puede hacerme esto. No, no lo soy. Una mujer puede dar a luz, puede amar, reír, creer. Y yo no puedo. Y todo gracias a tu novio. Por favor, haré lo que sea. Se lo ruego, por favor. Señora Marina, se lo ruego. Hago lo que sea por usted, lo que sea que usted quiera, pero por favor. ¿Me darás a mi hijo? ¿O a mis amigos? ¿Ah? No puedes. Entonces no. Por favor. Tú, quédate aquí y asegúrate que se vaya. Vigílala. Thank you.
Sal ya. Amor. ¡Cielo! ¡Ludmila! ¿Sí? Sí. ¿Qué dices? ¿Ludmila? Dios santo. Está bien. Me alistaré. Dios. No te vayas, por favor. ¿Me oíste? Solo no te mueras, te lo ruego. No me dejes. Te prometo que todo... todo va a estar bien. No quiero nada de dinero. Solo quiero irme contigo a cualquier sitio. Solo nosotros dos. A donde tú quieras, mi amor. Por favor, no te mueras. Vamos a ser muy felices, mi amor. Y me interesa muy poco tu padre. Solo tú y yo. Haría todo por ti. Lucharía por ti y te protegería de todo, así que... aún no sabes cuánto te amo. Lo supe desde el momento que chocamos, supe... supe que solo eras tú. Disculpe. ¿Me permite? Por favor. Es que la aguja se puede salir. Te lo pido, por favor, aguanta, sí. Ya no puedo vivir sin ti. No sé qué hacer sin ti. Te lo ruego, cariño. Haremos que funcione, por favor. ¿No la vigilaste? Señora Marina, no sabía lo que estaba haciendo. Explícame ahora mismo. Bueno, se quería duchar. ¿Y? Y yo pensé... ¿por qué no? Y le dije... que no tardara. Luego escuché la ducha. Solo fueron como mínimo unos... 10 minutos, señora Marina. ¿10? Bueno, quizás más, no lo sé. Dios. ¿Y qué más? Luego oigo un sonido. Fui a ver qué era. Y de pronto algo me golpea y... caigo al suelo. Señora Marina, yo no sabía que esto ocurriría. Yo debí saber que había alguien. Deberías saber pelear. ¿Continuó? Ah, por supuesto, sigue. Cuando desperté, me arrastró hasta aquí. Y me sacudió como un demente. Me apuntó con mi arma y me dijo... bañado en sangre. ¿Fuiste tú? ¿Quién te lo ordenó? Y yo no sabía de qué me estaba hablando. Luego le digo...
Yo no lo hice. ¿Y él? ¿A qué te refieres con eso? ¿Eh? Le digo que solo me mandaron a vigilarla para que no escapara. ¿Luego? Luego me ató las manos y siguió golpeándome. Luego se atrevió a taparme... ¡Taparme con un trapo sucio! ¡Demonios! Pude observar que vino una ambulancia y... sacaron a la chica del baño. Estaba bañada en sangre también. Se cortó las venas. O algo así. Bueno, eso dijeron los enfermeros que la buscaron. ¿Y él? ¿Quién? Ah, él. Se fue al hospital con ellos. ¿A qué hospital? No lo sé. No escuché. Cuando se fueron, llamé de inmediato a Nicodemo. Bien, es suficiente. Señora Marina, yo, en serio, si hubiese sabido, yo... ¿Acaso no me escuchaste? Nicodemo, busca el libro y llama a todos los hospitales. Pregunta por Ludmila Kosyukina. Diles que eres su hermano y que entró por intento de suicidio, que estás preocupado. ¿Me entendiste? Bien. Recuerda el nombre, Ludmila Kosyukina. De acuerdo. De acuerdo. Empieza a llamarlos. Adelante. Jamás sé cómo decir esto, pero lo intento. Perdió demasiada sangre. Si la hubiese traído antes, quizás lo hubiese logrado. Dígame algo, ¿es usted su pariente? ¿Qué? ¿Estaban relacionadas? Sí, algo así. Su prometido también vino, ¿no? Sí, y estaba muy histérico. No paraba de llorar. ¿Ah, sí? No sabía cómo calmarlo. Y cuando terminó, volvió a estar muy histérico. Tuve que sedarlo, pero... cuando llegó la policía, apenas podía hablar. Después de hacer todo el protocolo, él comenzó a calmarse y cayó rendido. Ante el sueño, ya sabe. Después de semejante situación, no es de extrañar. ¿Y dónde se encuentra él ahora? Está descansando. Después del sedante cayó rendido, como le dije hace rato. ¿Puede mostrarme dónde está descansando? Por supuesto, no tengo ningún problema. Vamos. Gracias. Sí, vamos. Por aquí. Hola, doctor. Esperen aquí. Es aquí. Al parecer, no está. ¿Qué? ¿Se fue? Quizás salió por la ventana. Nicodemo, se fue. ¡Se está escapando! Ten cuidado, imbécil. Qué demente. Un par de imbéciles. Dios santo. ¿Qué?
¡Alto ahí! ¡Ayuda! ¡Ladrón! Oye, aquí, soy yo. Lleva el auto hasta la avenida. Si te das prisa, lo atraparemos. ¡De acuerdo! ¡Apúrate! ¡Sube! ¡Vamos! ¿Qué auto es? ¿Es ese? ¡Dime! Sí, no lo pierdan. ¡Demonios! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Ve por la izquierda! ¿Por qué? ¡Todo está resbaladizo! ¡Haz lo que digo! ¡Bien! ¡Él está escapando! ¡Bastardo! ¡Este imbécil! ¡Se escapa! ¿Por qué ahora, idiota? ¡Imbécil! ¡Ya vámonos! ¡Diablos! Así que escapó, ¿no? Tengo a dos hombres en su apartamento. No, no volverá ahí. Doctor, gracias por todo lo que hizo. Aquí tiene. Por favor, si ese hombre vuelve a aparecer, no dude en llamarme, ¿de acuerdo? Por cierto, no me gustaría que la policía se entere de esto, ¿me entiende? Claro que la entiendo. Es un trato. Bien. Nos vemos. Nos vemos. ¿Y? ¿Te gusta? Sí, lo sé. Año 1999. Buenos días. Marina Burcheva. Sí, soy yo. Hola, soy Golikov. Disculpe, ¿quién? El doctor del incidente del suicidio. Ya recuerdo. Se trata de Simonov. ¿Qué dice? Gleb Simonov está aquí. ¿Dónde? En el hospicio. ¿En serio? Sí. ¿Puede darme la dirección? ¿Vendrá esta noche? Sí, por supuesto que iré. Está bien, se lo diré. Lo escucho. Ryoserk, calle Shapeva. Esa es. Gracias. ¿Quién lo diría, señora Marina? Fueron 2 meses en su apartamento. ¡Y nada! Esto parece magia. Pensé que ya estaba muerto, sin casa,
sin dinero. Era su fin. Jamás imaginé que... Basta. De acuerdo. Me callaré. Oh, qué experimentado. ¿Dónde trabajó antes de aquí? Gracias. Ya sabe. En San Petersburgo, en el centro. ¿En serio? Bueno, eso es bueno. Tenemos visitas. ¿Tan tarde? Es un placer verla de nuevo. Igual. Hola. Vera, tenemos reglas estrictas con la cantidad de personas. Solo iría usted. Bien, esperen afuera. Por aquí. Soy nuevo en el hospicio. Me casé con una mujer, y debo decir que el sueldo es mejor que en otros sitios. No me quejo para nada. Pero cuando él llegó, no pude reconocerlo. Para mí era solo un vagabundo. Hasta que me di cuenta, y era el de ese entonces. Menos mal que conservé su tarjeta. ¿Y no hay nada que se pueda hacer? Tiene cáncer fase 4. Tranquilo, todo estará bien, créame. Bueno, ya sabe. La metástasis debilita todo el organismo. Le quedan como unas 3 semanas. Y por supuesto podría mentirle, pero en la actualidad es difícil ocultarle ese tipo de diagnósticos al paciente. Adelante, ahí está. Gracias. Jamás me imaginé que volvería a verte algún día. ¡Qué sorpresa! En ese entonces eras una chica ingenua y pura. Y ahora eres... esto. Una mujer de negocios. ¿Sabes? Cuando era joven, yo estaba en mi clase de teatro en Alemania. Y entré en una tienda electrónica. Casi pierdo la cabeza. Eran televisores a color, grabadoras, altavoces, auriculares, y todo costaba dinero. Y yo no tenía nada. Entonces me prometí que lucharía mucho para vivir en la riqueza. Y lo tendría todo. Eso fue hace unos 16 largos años. ¿Dónde crees que está todo? Exacto. En un contenedor lleno de basura. Cuando Ludmila se suicidó y me las arreglaba para huir, pensé, ¿para qué vivo? ¿Para la riqueza? ¿O vivo para hacer estas estupideces? Ahí me di cuenta de que lo perdí todo.
¿Crees que lograste tu venganza por haberte dejado? No. Más bien, gracias. Gracias por arruinarme la vida. No. Mi amor por ti no me dejaba. Pero por ti, mi amiga. ¿Qué amiga? Katia. Katia Beloglasova. La asesinaste. ¿Yo? Dime quién te dijo eso. No me mientas. Te vi salir del edificio. No sé de qué me hablas. Pero si te refieres a esa chica que murió por caer de la ventana, yo no lo hice. Yo jamás asesiné a nadie. Solo estaba un poco asustado. Así que decidí huir. Pero la verdad es que se resbaló. Espera. Espera, todo este tiempo estuviste vengando un accidente. No, estás mintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué te mentiría ahora? No soy un santo. Por eso estoy aquí. Y estoy tan feliz que no fuera por ti. No creas que ganaste. Y menos ahora que cargas con esas joyas lujosas. Terminarás como yo. Al menos me amaste. ¿Y eso qué importa? Solo dime. La verdad, ni lo recuerdo. ¿Quieres que haga algo? No. Bueno, sí. Es un orfanato. Bueno, todo listo. La adopción fue un éxito. Cuando termine de arreglarse, podrán irse. Gracias. ¿Y cómo parece su nombre? Como Natasha Simonov, por su padre. ¿Por qué? Pensaba en colocarle mi apellido. Por desgracia, no puedo ayudarla con eso. A menos que hable con la niña y si ella está totalmente de acuerdo, pueden hablarlo con el registro civil. Bien. Dios mío, debo agradecerle a Dios que fue rápida la adopción. En serio, la mayoría se tarda casi 2 años en adoptar. Tenga, muchas gracias. ¿Es dinero? Por favor, tómelo. No lo quiero. Hablo en serio. Por favor. ¿Quiere ayudar al orfanato? Entonces envíelo a nuestra cuenta. Si fuera por mí, sería yo quien le diera el dinero a todas esas personas que acogen a los niños. Entiendo. Muchas gracias. Adiós. A usted. Nos vemos. ¿En serio? ¿Tú eres mi madre? Así es. ¿Y por qué tardaste tanto? Porque me di cuenta que iba por un mal camino.
¿Y ahora? Ahora todo está bien. Estoy contigo. Esta será tu casa desde ahora. Ella es la tía Nina. Dile hola. Hola. Entren. Gracias, tía. Gracias. No hay de qué. Bueno, ponte cómoda. Asombroso. ¡Uy, qué lindo gato! Sí. Se llama Murzik. Roman, ¿puedes llevarlo arriba? Un gato. Gracias. Lindo y tierno. Natasha, te presento a Nina Petrovna, tía. Ella es Natasha. Mi hija. ¿Te gusta? Sí. Es muy cariñoso. Espero que se lleven bien. Es muy bonito. ¿Puede dormir conmigo? Un nuevo año, un nuevo siglo y un nuevo milenio. Es un momento. ¿Ya se durmió? Duerme como un ángel. Vamos, celebremos el año nuevo, ¿bien? Bien. Que este año sea muy bendecido por mucha paz. Pronto saldrá Dimitri y todo será diferente. Será un buen cambio, ¿no? Sí. Así que prepárense para disfrutar y festejar a los niños, porque de esto se trata la vida. Un sinfín de aventuras. Un nuevo milenio, un evento único y que no todos serán capaces de celebrar. ¡Qué hermoso! Volvió a animar. Vamos. Observa toda esa nieve. Dios. Podemos hacer muñecos. Así muñecos es. De nieve. Es cierto.